seguro, ¿eh? Please, everybody, remain in your seats or during all the performance, okay? I'm going to say, keep paying attention here. Tenemos al primer Whipple, el anado, the first Griffin Vulture. El buitre leonado es el de mayor tamaño, el de mayor envergadura aquí, aproximadamente unos 2 metros y medio y entre 8 o 9 kilos de peso. No sé si puedes encontrar en todos los países del Mediterráneo, como Península Ibérica, Italia, Norte de África y también en Asia. Well, the Griffon Vulture is the largest vulture here, around 2.5 meters of wingspan, and between 8 and 9 kilos of weight. We can find them always living in all the Mediterranean countries, like Spain, Italy, North of Africa, and Asia. Fíjense mientras vuela entre torre y torre, como pliegan el cuello, adquiriendo una forma mucho más aerodinámica, mejor para el vuelo. Ya que tienen un cuello muy largo. La nostra montagna. È un gabbiano. Pay attention while this vulture is flying between tower and tower, holding the neck in an aerodynamic way, better to fly, just because they have a very long neck. Espectacular. Bueno, todas las aves de gran envergadura, como son los buitres o las águilas, ellos utilizan las capas térmicas del aire para volar. Eso significa que pueden estar volando durante horas, simplemente planeando, sin ningún tipo de gasto energético. Pero eso también significa que debemos ser pacientes a la hora de encontrarlas aquí, puesto que ellas necesitan encontrar esa corriente adecuada que las traiga hasta nosotros. El vuelo de estas aves, por lo tanto, va a depender mucho de las condiciones climatológicas. Los días de mucho viento o de aire muy cálido, estas capas térmicas se van a situar más altas. Por lo tanto, para ellas va a ser también mucho más complicado el vuelo, sobre todo en las distancias cortas, donde van a ser muy, muy difíciles. De hecho, paura. Ahora mucha atención, pay attention to the grass. Atención a Sasquatch. Mamma, un acqua. Y un fuerte aplauso para Simba. Big aplauso, Simba. Bueno, Simba, la primera de nuestras águilas, una águila secundaria, especie procedente del norte de África, también algunos países de Asia como China o Mongolia. Una águila especializada en la captura de presas en tierra, de ahí esos colores muy oscuros, marrones y negros, colores perfectos para el camuflaje, para así no ser vista por sus futuras presas. Well, Simba is a step eagle, an eagle from the north of Africa, or some countries of Asia like China or Mongolia. And this eagle is a specialist in hands in the ground. So you can see that very dark colors, brown, black, that's because she needs to camouflage, to not be seen by the future prey. Muy rápidas, hemos podido ver ese vuelo picado que ha hecho hasta la compañera. Ellas pueden llegar hasta los 150 km/h, sobre todo en el momento